Lucía Tang y Jessica Caramelita organizan Mi San Juan Trans, Riohada 2024 Italia. Con grandes invitados y auspiciadores de lujo y ex reinas del mundo trans. Invitados: Chantal, la firme, comunicadora e influencer. Pamela Darlín, reconocida influencer. Candy Néstares, empresaria de eventos. Sashi Smith, Vivian Scarlett, diseñadora de modas y ex reina de belleza. Reinas de belleza: Anchesca Buloskovic-Pedroski, Miss San Juan París 2022, Natalie Salvatori, Miss Lombardía 2023, Paca, Miss Universo Firenze 2023, Gleiser Esiel, Miss San Juan Rimini 2023, Kimberly Fernández, Miss Perú Firenze 2022, Flavia y Suiza, Miss San Juan Riohada 2023. Artistas invitados: Las Muñecas de la Cumbia, Marbella para ti, Johanna Karina, auspician Sarita Stephanie, Yossi García, Fernanda Guayunga, Barbarita Linares, Yamila Peña, Sheila Rojas, Giuseppina Lisset, Brenda y Suiza, Ivana, Vanessa, Azul, Ariel Chávez, Ariana Larcón, Brice Luquiadovas. A ver, si seguimos la programación, si las voy a estar llamando a los colegios. Esto abre, se va a caer. Esto no lo mueva. ¿Cómo estás, Jessica? Bienvenida. Ahí corre. Quiero que des unas palabras a todo el público que ha venido hoy día al Miss San Juan 2024 Río Ada. No, despacio, no más, despacio. Buenas tardes, público presente. Yo estoy muy contenta. Producción de Lucía Tan y otra persona más que sabemos que es Raiza, porque esto lo vinimos preparando ya 3 meses. Pero bueno, simplemente agradecerles a cada uno de ustedes, a los jurados, a los invitados, al público presente. Este es mi San Juan Riohada, gracias a ustedes y a los auspiciadores. La fiesta va a ser hasta como nos comportemos, dependiendo de nosotros. Transparencia, los jurados están ahí para que eligen a la Miss. ¿Ok? Diviértense, pásalo bonito y que gane la mejor. Gracias. Gracias, Jessica Caramelito. Bueno, un aplauso para Jessica Caramelito. Ay, siguen llegando las invitadas, las... Vamos a dar los agradecimientos a los auspiciadores, por favor. A Sarita Estefani, Fernanda Guamayunga, Barbarita Linares, a Sheila Rojas, a Brenda Izúa, Vanessa Azul, Ariel Sánchez y Brita Luchetti Anova. Vamos a comenzar con los invitados especiales. Quiero un fuerte abrazo para Yamila Peña. ¿Dónde está Yamila Peña? Vamos a saludar también a las invitadas especiales, a Natalia Salvatore. Natalie Salvatore, también a la señorita Kimberly Fernández. Palma, chicas. Vamos a saludar también a la señora Viviana Charlotte, diseñadora y auspiciadora del evento también. También a la señorita Verónica Linares Atelier, también auspiciadora de este evento, Miss San Juan Riohada 2024. Más preámbulo, vamos a continuar con el jurado. Ahí está la mesa del jurado, todas las mesas del jurado, todas son las mises y candidatas y chicas trans LGTBI. Vamos a comenzar con la señora influencer Chantal Afirme, bienvenida. ¡Vuelve!
Darlin, reconocida influencer de Milano. Pamela, ex Miss Universo 2023, Firenze. Alexandra Show. Gleiser Esiel, ex Miss Rimini 2022. Achescar Perosky, ex Miss San Juan París 2022. Un aplauso para Sachi Esnier. Y nuestra última jurado es Mayra Valenciaga. Vamos con la presentación de las candidatas. Vamos a conocerlas a cada una de ellas. Ellas son la primera. Lacey Michelle Torres. Discúlpame, mi amor, no te la habían puesto en el... Vamos con la presentación de las candidatas. Las candidatas, por favor, ya vayan viniendo al escenario. Vamos a llamar a Miss Tamishaku. La señorita Zaira Rodríguez, Miss Tamishaku. A ver, van viniendo todas las candidatas, por favor. Comenzamos desde cero. Sigue, sigue. Vamos a presentar a la Miss Tamishaku. Tamishaku. Ella es Zaira Rodríguez. Miss Tamishaku. Gracias, Miss Tamishaku. Nuestra siguiente candidata, Miss Belén Kiara Mendoza. Señorita Miss Belén Kiara Mendoza. Ahora vamos con la Miss Ayacay Aucayacu. La señorita Catalina África. Ella es Miss Aucayacu. Nuestra siguiente candidata es Miss Amazonas, Valerie Torres. Nuestra siguiente candidata, Solange Caterine, Miss Atalaya. Thank you.
Atalaya, Solay, Caterine. Gracias, señorita Atalaya. Vamos con la siguiente participante, Miss Pucallpa, Yadira Armas. Gracias, Miss Pucallpa. Ahora vamos con siguiente candidata, Miss Iquitos, Ashley Vázquez. Vamos por el primer espectáculo de la noche. Primero quiero pasar a que pasen todas las candidatas: Miss Tanchiyaku, Miss Belén, Miss Aucayaku, Miss Amazonas, Miss Atalaya, Miss Pucallpa, Miss Iquitos, Miss Ucayali. Cambiar el traje de baño. Comienza mi Tanchiyaku, mi Belén, mi Aucayaku, mi Amazonas, mi Atalaya. Y mi Ucayali. Estas son las 7 candidatas. Ya están escogiendo el jurado. Ya tiene a su favorita. ¿Ha venido alguna barra? La barra de mi Ucayali. La barra de mis Iquitos.
no han venido barras hoy día. Vamos con el primer show de la noche. Ella ya es una artista consagrada del Travesti Music Hall. Ella es Marbella, para ti. ¡Bravo! Marbella, gracias Marbella por venir. ¿Cómo estás, Marbella? ¿Estarás cansada? Quiero agradecer a Lucía Tan, a mi amiga Jessica Caramelito, Dior por la invitación y a todos ustedes por hacer con su presencia este día posible en Miss San Juan Riohada. Esto recién comienza, así que seguimos. Gracias. Gracias, Marbella. Bueno, vamos a dar una pausa mientras que las candidatas se cambian el traje de baño. Vamos con la mejor música de DJ Crown. ¡Buenas tardes, Milano! ¿Cómo está la comunidad trans LGTBIQ+? Bueno, nosotros somos la primera agrupación femenina trans del Perú, las Muñecas de la Cumbia, que hoy en día se está realizando, el grupo se ha vuelto a formar en Firenze. Somos las chicas de Firenze. Y nada, en esta tarde tan calurosa, venimos a demostrar nuestro talento, nuestra gracia, que las chicas trans hoy en día somos empoderadas. Y para además será muy larga
este show, quiero presentar una por una a mis bailarines. En especial, ella es bicampeona de Grand Show. Ya ustedes la conocen, ella la conoce como la Ricotón. Con ustedes, Kimberly Fernández. Chicas, ella hace poco estuvo en un concurso en Torino de marinera. Ella fue campeona en su categoría y bicampeonas, reinas, campeonas de marinera. ¡Con ustedes! ¡Darlene Montenegro! Presentar a la última bailarina de esta agrupación Muñecas de la Cumbia. Ella es Jocelyn Villanueva. Muñecas de la Cumbia, Jocelyn Villanueva, Kimberly Fernández y Darley Montenegro. Somos amantes.
De la cumbia. Jocelyn, ¿dónde los encuentran? En sus redes sociales, número de teléfono. Gracias, gracias. Primeramente quiero agradecer a Jessica Caramelo y a la tía Lucía por esta gran invitación. Nada, chicos, hice un esfuerzo de venir hoy porque ayer estaba con una fiebre que estaba tirada en cama. Nada, los números de contrato son 3-20604-3889. Y se contactan conmigo, soy Jocelyn Villanueva. Un gusto, un placer. Buenas tardes. ¡Bravo! Gracias, Jocelyn Villanueva. Kimberly Fernández y Darley Montenegro. Ellas ya saben, las encuentran en sus redes sociales como Jocelyn Villanueva, el grupo Muñecas de la Cumbia. Ahora sí, vamos a la presentación de traje de baño. Chicas, por favor, ¿ya están listas? A ver si una de las organizadoras me da el ok. Torres Achescar Petrovsky, Smith San Juan París 2022. Sacha Smith, Mayra Valenciaga. Ahora sí, vamos con las candidatas en traje de baño. Con ustedes, la Mi Tanchiyaku. Ella es la señorita Zaira Rodríguez. Down.
Miss Pucallpa, Yadira Armas. Una de las mejores trans que hemos visto ahí. Voy a llamar a Sachi Smith, por favor, al escenario para entregar la corona a Miss Amistad. Hay un regalo sorpresa por Yamila.
Yamila, por favor, al escenario para que des el regalo. Yamila Peña. Un fuerte aplauso para Yamila Peña y Sachi Smith. Ellas dos van a entregar corona y el premio. Ahora sí, la mesa del jurado me dice quién es la Miss Amistad. Espero la decisión del jurado. Solamente hay mis amistad. Solamente hay una. ¡La mujer está! Mis amistad, por favor, péguense, por favor, todas las candidatas. Y la coronación para el mis amistad es para mí, Unga Yali. Leslie Agripina es la coronada Miss Amistad este año. Tengan cuidado, por favor, las bandas. Miss Ucayali es coronada como Miss Amistad. Ahí va Sacha Smith. Ahora sí, Yamila Peña va a entregar el premio. Mejor cuerpo va a entregar a Yadira Armas, Miss Pucallpa. Mejor traje de baño en Miss Amistad. ¿Cuánto entrega? 200 premios sorpresa. 50. 100. 150. 200. Gracias. Gracias, Yamila Peña, por el regalo. Cuerpo y silueta, mi traje físico. Gracias, chicas. Pueden ir al escenario, pueden ir a la camerina para presentar el traje típico. Gracias. Siempre en actitud, ella en su callado, siempre en actitud. Se va feliz y contenta. Ella es. África Catalina, una de las concursantes fuertes. Ahora sí, ni más. Muy buenas tardes, Río Hada. Y esto es... Thank you.
con la segunda canción a despedir. Comunidad. De repente muchos de ustedes no lo conocen, pero estamos aquí para apoyar y que su cuerpo sea reimpatriado a Perú. Y por eso necesitamos el apoyo de toda nuestra comunidad, por unirse, alzar nuestra voz y para que esa familia llegue y esté contenta que llegue ese cuerpo a Perú. Y aquí está su hermana y espero el apoyo de todos ustedes. Voy a pasar con una bolsita para que veas las que sean a apoyar de corazón, para que todo sea visto acá en presencia de la hermana, y queremos el apoyo de ustedes. Una mano al corazón y ser solidaridad con nosotros. Gracias. Gracias. Natalie Salvatore, ella fue la primera que nos dio un favor. Ella es la,
ella es la hermana, es Jackie Conde. Ella está haciendo la colecta para el chico. Va a pasar por todas las mesas para ver si colaboran, por favor. Es una noble causa y quiero con él. Plataforma, con la comunidad, para cualquier apoyo de nosotros. Debemos apoyarnos y ayudarnos, ya que nosotros somos personas que el Estado no nos apoya y nos ayudamos. Y nada, pues, gracias de corazón. Y también a la organización, a Jessica Ramalito, Lucía Tan, por el apoyo y por dejar que la hermana del difunto esté presente aquí y nos dé unos minutos de su tiempo en esta organización. Muchísimas gracias y que viva la comunidad LGTB de Milano, siempre arriba. Gracias. Gracias, Chantal, gracias. Así que tres hurras por Jonathan. Jonathan presente. Jiji. 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 Hasta el cielo. Así que gracias, mi amor. Bueno, vamos. Vamos, siéntate. Así que nada, vamos. Traje típico de las candidatas al Miss San Juan 2024, Río Ada. Vamos a la playa. Nuestra queridísima Tancha. Hay que llevar a las chicas. Cuidado con la raya. Cuidado con la raya. Vamos a la playa. No picar. Hay que no picar. Claro. Vamos a la fiesta. Ella tiene un traje típico de la selva. El chuyachachi disfruta de tocar la flauta, beber alcohol, fumar tabaco y se cree que es un protector de los bosques porque los cuida los animales del Amazonas. La única forma de hacer que retroceda y huya es que se vea descubierto por su víctima al verse una pata de la, a una pata de cabra, aún así se haya transformado, ya que la única parte de su cuerpo que no puede transformarse. Lo único que se dice que no hay solo un chayu, chuya, chaki, sino varios, que son en realidad una raza de duendes que habitan en nuestra Amazonía. Él es, ella es el Chuyachaca. Miss Tanichu. Ella es el Chuyachaca. Traje típico. Está en el rostro, lleva pintado verde. En el top lleva hojas de planta, donde eleva la vida del personaje del Chuyachaca. En la mano derecha lleva el bastón acompañado con un mechero. Todo el cuerpo también está cubierto con pintura verde. El taparrabo también lleva hojas de plátano, donde también se nota todo lo natural, donde lleva la vida al personaje, a quien imita, combina aquel top. En el pie. Fenómeno lleva pintura marrón con el estado de descripción. Danos a conocer la danza del Chuyachaca. Así que ella es Sara Rodríguez. ¿Cómo estás, Sara? Hola,
Estoy bien, un poco nerviosa. Mi nombre es Zaira Rodríguez y represento a mi distrito de Tamxiaco, edad 27 añitos. Gracias, Zaira Rodríguez. Nuestra siguiente concursante es Miss Belén. Yara Mendoza, tengo 25 años, vengo representando a la ciudad de Iquitos, distrito de San Juan. Muchas gracias. Ella es Miss Belén, Yara Mendoza. Mendoza. Nuestra siguiente candidata es Miss Ucayacu, Catalina África. Cuídate, va a romper su chinela. Catalina África, de otros ríos, Ucayacu. Aucayacu, Catalina, África. Gracias, Miss Aucayacu, Catalina África. Nuestra siguiente candidata, Solange Caterine, Miss Atalaya. Hakuyame Mekawi, mi nombre es Ángeles Solange Sánchez Linares y tengo el grato honor de representar a la tierra de Atalaya. Ahorita les voy a describir todo el masato, el juane y toda la bebida artística que tiene nuestra cultura de nuestra región. ¡Y que viva San Juan! Ella es Miss Atalaya, Solange Caterine. Thank you.
aplauso para Miss Atalaya Solange Caterine. Gracias, Miss Atalaya. Con ustedes, nuestra queridísima siguiente participante, Miss Pucallpa, Yadira Armas. Mextaparo, me hay bobo. Hakuyame, hirraken benkawe. Nonkon Jaime Ricky, Yadira y Pushima Armas. Hirraki, represent a Pucallpa. Muy buenas tardes, mi hermosa gente de Italia. Soy Ashley Basse, tengo 24 años y tengo el honor y el orgullo de representar mi tierra querida, donde que yo nací, Isla Bonita, Iquitos. Ella es Ashley Vázquez, Miss Iquitos. Candidata es Miss Ucayali, Lely Agripina. Muy buenas tardes, Agripina, 15 años, Ucayali. Ella es Lely Agripina, Miss Ucayali, con tan solo 15 años de edad. Thank you.
es Lendi Agripina, Miss Ucayali, con tan solo 15 años de edad. Ahora vamos a invitar a todas las concursantes: Zaira Rodríguez, Kiara Mendoza, Catalina África, Solange Caterine, Yadira Armas y Ailey Vázquez para la última pasarela del traje de típico. Miss Tamalchukya, Tansi Yaku, Miss Belén. Miss Belén. África Catalina, Miss Aucayacu. Candidata, Miss Ucayali, Lendi Agripina, con tan solo 15 años de edad. Mientras que el jurado delibera, voy a invitar a una agrupación que ya está en los escenarios de Milán, Italia, con ustedes. Les presento a Jocelyn Villanueva, Kimberly Fernández y Darlene Montenegro. Ellas son las muñecas de la cumbia.
ellas son las muñecas de la cumbia. Contratos a Jocelyn Villanueva, ellas son muñecas de la cumbia de Firenze. Gracias, chicas. Ahora sí, ni más preámbulos. Vamos, ya tiene la mesa del jurado, ya tiene a su candidata. Miss Belén, Miss Aucayacu, Miss Atalaya, Miss Pucallpa, Miss Iquitos y Miss Ucayali. Vamos a escoger a la mejor traje típico. Por favor, chicas, en... aquí, chicas, aquí. Media luna para acá, para que lo den para todo. Ay, cuidado con el perrito, por favor. Guau. Cuidado con el perrito, por favor. Ahí está. Vamos a invitar a Kleiser Miss San Juan 2022 a que dé la banda el mejor traje típico a Miss Atalaya. Pero esperamos un ratito. En este ahorita hay un empate. Pero escúchenme, por mayoría ganaste tú, Atalaya. Pero tienes un admirador, la uno. También va a tener premio. Pero la verdadera ganadora es Atalaya. Pero la otra va a tener su premio sorpresa porque nos gustó también su cómo hizo. Ok, así que las ganadoras del Miss Traje Típico son Miss Tamán, Tanchiyaku y Miss Atalaya. 200 euros van a darle de regalo a Miss Atalaya. 50, 100 y 100 más. Falta. Está que te hace los chis, Kleiser, por favor. Kleiser, por favor, madre. Falta. Se quedó sin pasaje la Kleiser ya. ¡Hay 200 euros! ¿Cuál es el premio sorpresa para Miss Tamán? De parte de Chantal. Chantal afirme. Influencer de Milano va a dar 150 euros de premio. Hay que ser justos y yo creo que la mayoría del jurado gana, pero como parte mía, mi opinión, la primera ha sido algo que no se ha visto en los concursos al día de hoy. La que ha ganado ha sido algo repetitivo, pero no se desmerece porque ha hecho un buen show. Entonces, acá, como estamos en vivo, hay dos personas solidarias y dos personas que le han gustado a la primera persona. El señor Germán Cercovis está donando 100 euros y la señora Cindy Vázquez 50 euros y gana un premio de 150 euros. Para Miss Tanchiyaku, Zaira Rodríguez, ahí vamos a hacer la entrega de los 150. Zaira Rodríguez se lleva 150 de premio Consuelo. Ahora, por favor, síganse poniendo en fila, chicas, deja de tomar, bebé. ¡Ay, Masato! No, Masato, no, menino. ¿Quiénes son las tres finalistas de este Miss San Juan Río Hada 2024? Todas las chicas han estado resplandecientes, encantadoras, únicas bellezas en la Amazonía de nuestro Perú. Cuidado, se te caiga, te lo puedo guardar. ¡Oh!
guarde, dice, uy, ahora me voy en el taxi riquísimo, me tengo para chupar en el Vale Todo. Así que ya saben, hoy día los espero en el Vale Todo, hoy día. Así que ya están los jurados con las tres candidatas a la final. A las tres finalistas del certamen 2024 Miss San Juan. Río Hada. A ver, chicas. Vamos a tener el último desfile de todas las chicas, porque el jurado está que se debate entre la vida y la muerte. Ahí las veo que están deliberando y están que se enojan. A ver, por favor, más atrás. Por favor, chicas, van a comenzar a dar la última pasarela si el jurado delibera. Vamos con la primera candidata, Miss Tanchiyaku. Belén, Kiara Mendoza. África Catalina, Miss Aucayaco. Torres, Miss Solange Caterine, Miss Atalaya. Miss Atalaya, Solange Caterine. Candidata, Yadira Armas, Miss Pucallpa. Candidata, Miss Ucayali, Leslie Agripina. Ella viene con su mascota. Eso. Con tan solo 15 años. No muerde el perro, no muerde. Gracias, Leslie Agripina. Ahora sí, vamos todas las concursantes al centro de la pista, por favor. Que ya me están alcanzando las tres candidatas a la semifinal.
A ver, señores del jurado, ya tienen las tres candidatas, por favor. ¿Quién se acerca a dármelos? El micro, no alcanza. No alcanza, ya dieron sus veredictos. Por favor, Caramelo, te puedes avecinar aquí al jurado, que no sé qué es lo que quiere decir, por favor. A ver si me informas. Nuestra querida Giovanna Karina está por ahí. El jurado está deliberando y es muy autoritario. Esperemos que respeten la decisión del jurado. El jurado tiene la última palabra. ¿Dónde? Por favor, chicas, no hagan tanto escándalo. El jurado tiene la última palabra y su decisión es ley. A presentar a una artista que ella nos va a cantar una canción, Giovanna Karina. Bueno, bueno, chicos, vamos a cantar una canción improvisada ahorita, la cantaré a capela, ¿ok? Porque el sonido no hay. Bueno, y arriba las palmas, que viene la carta final para Italia, Río Ada 2024. Cuando leas esta carta, yo estaré ya muy lejos. ¡Palmas! En la noche a las estrellas alumbrarán mi camino. Lloraré como un niño porque perdí tu cariño. Adiós, amor. Adiós, mi bien. Le ruego al Señor que seas feliz y tú ale. Mi carta final comprenderás que no rompí el juramento. Adiós, amor. Adiós, mi bien. Le ruego al Señor que seas feliz y tú ale. Mi carta final comprenderás que no rompí el juramento. Muchísimas gracias, Riobada. Un aplauso muy fuerte para Giovanna, gracias. Así que DJ Clau, ponme una canción que todavía están deliberando. Así que vamos a un comercial y regresamos con el...
finalistas son, con 121 puntos, Miss Belén. Pasa adelante, por favor, Miss Belén. Con 106 puntos, Miss Atalaya. Con 101 puntos, Miss Aucayacu. Con la siguiente finalista, muchísimas gracias. Hasta nueva oportunidad, hasta el siguiente Miss San Juan. Chacu, perdón, Tami Chacu, la Miss Tami Chacu. Miss Belén, por favor, me disculpas, ha sido un error porque las chicas suman peor que sus maridos. Ok, ahora muchísimas gracias, chicas, será hasta el otro Miss San Juan, discúlpenme, yo me he confundido. Ahora sí, con 121 puntos Tami Chacu, con 106 puntos Atalaya y con 101 puntos Aucayacu. ¿Está bien? ¿Perfecto? Ok, ahora sí, mirando al jurado, los jurados que tienen, mirando al jurado, por favor, las tres. Los jurados tienen tres preguntas. El jurado que va a levantar la mano son las que tienen las tres preguntas. Primero, vamos con Aucayacu. Señorita, ¿a quién escoge del jurado para la pregunta final? Chantal Afirme. Exactamente, todo comienza desde cero. Nuevamente, todo comienza desde cero. Las puntuaciones hasta las tres candidatas a que han llegado a la final, ahora se comienza desde cero. La que conteste la mejor pregunta y que no hagan ruido para que las chicas no se pongan nerviosas, la que conteste mejor y la que le parezca al jurado será la ganadora. Así que vamos con la primera pregunta de Miss Aucayacu. Señorita Miss Aucayacu, un favor, un poquito más acá. Mencione usted los principales ingredientes del Juane, algunos tragos exóticos de la Amazonía peruana. Un favor, público, no hagan bulla. Si ustedes hacen bulla, no se va a escuchar. La bebé tiene voz de mujer. Gracias. Primeramente, saludar al jurado y a ustedes por venir acá. Mira, el pan se prepara con la gallina, el huevo, la aceituna, el arroz y el ingrediente. Es el sachaculantro. Muchas gracias. Gracias, Miss Aucayacu. Siguiente. Vamos con la señorita Tami Chacu. ¿Cuál de los sobres quieres tú? Vaya, escoja su sobre. El sobre de la señorita Alexandra Chou. Señorita Tami Chacu, ¿en cuántas regiones del Perú se celebra esta reconocida y tradicional fiesta de la selva, el Miss San Juan?
Bueno, la fiesta de San Juan se celebra en la región Pucallpa, Iquitos, Tingu María, Aucayacu y este... Requena. Gracias. Gracias, Miss Tamanchacu. Ahora sí, la última finalista, Atalaya, por favor, vaya por el sobre. Nuestra última pregunta, lo voy a abrir en tu delante. Atalaya, ¿de qué manera tú darías a conocer esta maravillosa fiesta de San Juan a nivel nacional? Quiero agradecer la oportunidad que me están dando todo este público en general, en especial a la gran organización que me está dando. De la manera de que yo puedo implementar o hacer conocer mi cultura es por medio de las redes sociales, porque por medio de eso una se puede desenvolver y transmitir nuestra cultura de una y otra forma. Entonces, y cuando uno transmite, conoce a las personas. Y es bueno que todas las personas conozcan nuestra tradición y nuestra cultura. Estoy muy agradecida que todos ustedes vengan a conocer nuestra riqueza Amazonía. Muchísimas gracias. Gracias, señorita. Ahora sí, el jurado sigue deliberando, el público ha ovacionado. Por favor, la último desfile para la señorita Aucayacus, Atalaya y Tamanchuca. Para que el jurado delibere quién será la representante del Miss San Juan 2024, Río Ada. Ya si quieren suspenso, por favor, voy a llamar a la señorita Darlene Pamela. Darlene, influencer, tú me vas a dar el veredicto o vas a escoger la primera o segunda candidata. La segunda candidata. Ella, la segunda. Por favor, si no me dan la esto, no puedo yo seguir. Si me van a dar una otra. Miss Turismo. Ok. Vamos. Vamos a la señorita Natalie Salvatore para coronar a Miss Turismo. La señorita Miss Turismo se lo lleva a la señorita Tamachuca. Tamichacu. Nombre. Un aplauso para Miss Tamichacu. Señorita Zaira Rodríguez, ella es Miss Tamichacu, le entrega la banda y la corona a la señorita Natalie Salvatore. Ahora sí. Tiene un premio la señorita Natalie Salvatore para la señorita Matuchacu. Tamichacu, perdón. Por favor, aquí. 300 euros, ahí está. 100, 200, 100, 300. Ahora sí, la señorita Pamela Darlín y la señorita... Francesca, Miss Francia, San Juan 2022,
van a entregar. La señorita Darlín entrega el segundo puesto a... El primer puesto es para la señorita... El primer puesto es para la señorita Atalaya, Miss San Juan 2024, Río Hada. Bueno, bajo la ganadora, por favor, por acá. Espérense, chicas. Vamos a entregar el premio. África, por favor, ven por acá. No te vayas. ¿Qué se lleva el segundo lugar, por favor? Vamos. Vamos con la ganadora. ¿Cómo te sientes? Bueno, quiero agradecer a todo el público. Estoy muy emocionada. Es mi segundo certamen que estoy concursando acá. Y creo que toda la mayoría de las personas me conocen. Muy emocionada. Ahora sí me desamorto. Muy agradecida a todas las personas que me vienen a ver. Estoy muy agradecida y muy emocionada a cada uno de ustedes. Estoy nerviosa. Gracias. Gracias, mi Solansky. Caterine, Miss Atalaya. Ahora sí, la señorita Lacey Michelle Torres viene a entregar el premio de los 1,000 euros al primer lugar, Miss San Juan 2024, Río Hada. A ver, foto para el recuerdo. Ahí estamos. Ahora, ok. Ahora sí, aclarando, el primer premio a la Miss San Juan 2024 se lleva 800 euros y el segundo lugar se lleva el premio de 200 euros. Así que vamos a premiar primero a las al segundo lugar, África Catalina, Miss Ayac. Miss Aucayacu, vamos a premiar con los 200 euros. 50, 100, 150 y 200 euros para el segundo lugar, África Catalina. Y ahora vamos con el primer lugar, Miss San Juan 2004, Río Hada. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800, gracias, Miss Atalaya, Solange Caterine, gracias Leslie Michelle Torres por el premio. Ahora sí, vamos con todo, conmigo será hasta la próxima. Hasta el próximo Miss, así que nos vemos en el Miss Rimini 2024, el 7 de julio. Así que ya sabes, muchísimas gracias. Entre todos, entre. Todas, entre. Por favor, a la gente de jurado, por favor, grite despacio que hasta acá se escucha la... Sí, hola. Por favor, cerveza cabina, por favor. Cerveza. Carlitos, acá pagan. Carlos. Cerveza a cabina, por favor, cerveza cabina.
Producción y creatividad. Spot comercial, intros sonideros, presentaciones gruperas y muchos servicios más. Líder en publicidad. Flashback. Te esperamos.